There is only one person that could bring defeat onto you, and that is you. Cause you could be your own worst enemy, and that's the truth. And you don't wanna be like that. Honestly, you just wanna be that type of dude to really rule it out and really make the moves. And you walking in when you make the moves. Like, después de 3 años en Vision, acabamos. Mission, señores. Ya llegamos. Lo primero que hicimos al llegar fue darnos una vuelta por la galería de arte para ambientarnos y de paso prepararnos para los conciertos de la noche. Finalmente, después de 3 años de ausencia por un virus de origen no especificado, volvió a Ovita Punta Arenas el Envision Festival. Es nuestro festival favorito de todo el mundo, ¿cierto, Lili? Mucho. Por mucho. Nos encanta lo que sucede acá. Y bueno, es un festival que tiene más de 10 años de realizarse. Se pausó por estas razones y ahora ha regresado. Entonces hemos venido por 2 misiones. La misión número 1 es porque Lili tiene que dar talleres y charlas y ahorita nos va a contar un poco de qué se trata. Y la segunda es porque yo quiero contarles de qué se trata Envision para los que no conocen y los que lo recuerdan, que lo refresquen, qué ha cambiado y qué hay de nuevo. Entonces ya casi vamos por el festival a mostrarles cómo se vive un día por ahí. 12 seconds later. Decidimos no irnos todavía para montar plan porque descubrimos que Envision tiene una app, o sea, tiene la gente que va a participar, tiene los horarios. Es que son muchas tarimas, tienen que saber eso, son muchas tarimas, son 4 tarimas de música principales, es más 5, metieron una quinta tarima este año. Vea, Luna, Sol, Lapa, Village, Templo de las Estrellas, Templo del Cielo, Village, Witches, Earth, Temple. 75 hours later. Las 4 tarimas de música son Luna, Sol, Lapa, Village. Y le metieron el circo, que también hay música. Ayer lo fuimos a ver, está chivísima. Y todas las demás que contaste son ya como lugares para talleres, para círculos. Espacios. Espacios de aprendizaje. Lili va a estar en el Red Tent hoy, ¿verdad? Que también es un espacio como de conexión. Ya lo van a ver. Pero lo bueno del app es que uno puede escoger qué quiere hacer, ponerlo en el calendario y te sale un recordatorio de la hora y cuándo va a empezar y todo. Entonces hay que escoger qué hacemos, Lili. Usted termina su taller a las 12:30, ¿no? Almorzamos. El Dog Burger. Demasiado rico. Después, ¿es el tree planting? ¡Ay, sí! Señores, se acabó. No hay talleres hoy. Tree planting. Se plantan árboles hoy. A las 2 de la tarde, Envision ha plantado como 18 mil árboles en toda su historia. En la tarde vamos a plantar árboles. Y mañana les mostramos talleres. Me encantan los sonidos de ahorita. Las chicharras, los pájaros. Viernes en Envision, 11:28 de la mañana. Yo con mi buen sombrero pura vida, hecho en Sarchi. Y bueno, dejé a Lili en el parqueo y se vino corriendo porque tiene su taller. Y bueno, yo me vine después y ya lo logré encontrar, no lo encontraba, ya me ubiqué.
Entonces me estoy ubicando para después ubicarlos a ustedes, para que sepan cómo es esta cosa. Y esto es el Red Tent. En realidad estamos activando algo muy, muy antiguo y sagrado, que era un lugar donde se reunían las mujeres cuando estaban sangrando. Y lo hermoso de esto es que antes de que la luz artificial existiera, sangrábamos juntas durante la luna nueva y eran espacios como estos donde nos reuníamos. Entonces, claro que hay una adaptación de esto al festival y es que es un espacio para venir a compartir saberes ancestrales que están enfocados en la sabiduría femenina, que siempre nos va a traer de regreso a la ciclicidad, a la madre naturaleza, a nuestros cuerpos, a la sabiduría de nuestros propios cuerpos como seres cíclicas que somos. Todos los talleres me han llegado mucho, pero cada vez que llego a un escenario y alguien tico hablando, compartiendo como su medicina, me llega demasiado diferente y como que mi cuerpo resuena de otra manera, porque le decía a Lili como, dicen que las plantas medicinales que uno necesita están en el patio de la casa. Y yo decía, y claro, son las plantitas que crecen alrededor mío, son las que más me va a llegar y no significa que no puedo recibir las otras medicinas, pero vibran en una sintonía como demasiado similar. Y entonces nada, estoy toda agradecida de andar hablando español y decirle a todo el mundo pura vida, ¿sabes? Ay. Una de las razones por las cuales Envision es Envision, no solamente es un festival de música, no solamente es venir a pasarla bien, también hay activismo. Y Somos el Cambio es una fundación de Envision que se ha dedicado a sembrar árboles desde el 2020. Y ojo, 17,000 árboles plantados desde el 2020 hasta la fecha, 45 especies nativas, 17 kilómetros de corredores biológicos y 9 puentes de fauna instalados en esta época que ha existido Somos el Cambio, la fundación de Envision. Y bueno, una de mis partes favoritas también es hacer activismo en el festival. Entonces vamos a hacer eso hoy, sembrando unos cuantos árboles acá mismo en Envision. Segunda vez que planto un árbol, primera en Envision. ¿Saben una hora que me encantó? Fue ver a la headliner de este festival, la artista que sale más grande en el afiche, acá con nosotros plantando un árbol. Close, y vino a plantar árboles con nosotros. I mean, it means everything, like in the land. I've been here now 6 times and I would say this is my little tiny contribution to the land for everything that's been happening here, all the amazing experiences, and for just having us. And yeah, super grateful to be able to be part of this, and I hope this little guy is gonna do amazing. I've been waiting for so long to be back. It's so good to be back. I feel like it feels like being back home a little bit. I missed it so much, so yeah, I can't wait for tomorrow to play, and hopefully everybody is going to enjoy the experience. We are very excited. I'm super excited. Thank you so much, Cozy. See you tomorrow. Gracias. Gracias. Bye. This is my 6th Envision, so it's been absolutely wonderful to continue the proliferation of the beautiful forest and this magical jungle that we have the opportunity of dancing in. Why is this important to you, this activity? This is very important to me because I feel that trees are our number one connecting source towards that which is prana. Life force energy, it comes from the trees. It also comes from the kelp in the water. So as we continue to proliferate our seas and our trees, we grow with abundance, we grow with a deeper sense of connection to earth, and thus we grow with a deeper sense of connection to our own self-worth. Terminamos de plantar árboles. Súper lindo. Y ahora seguimos con el tema ambiental porque queremos aprovechar que pasamos por acá y estamos en lo que se llama el Envision Eco Hub. Lili, ¿qué se trata? La gestión de residuos tiene manera responsable. Aquí se hace la separación, categorización de los residuos para ser reciclados. Además
La materia orgánica se clasifica también, todo eso es depositado en un compostaje enorme que tienen acá. Si ustedes caminan por acá van a ver que no hay latas de cerveza en el suelo, como en otros festivales. Si van a tomar alguna bebida, lo que hacen es pagar por su vaso, tienen que regresarlo. Uno trae sus utensilios para comer, te dan un plato y lo llevas a un lugar donde los lavan. Claro. Sí, y eso, yo que he venido a Ambition desde el 2013, siempre ha sido así, como esta conciencia de utilizar todos esos materiales reusables y no plásticos. Siempre ha sido así, pero eso se les digo, cada año lo mejoran más y el EcoHub está chivísima. Cada vez lo veo más ordenado, cada vez lo veo más eficiente. La R de rechazar se nota mucho acá. Sí. En botellas reutilizables, espacios para rellenar con agua y realmente hay una conciencia ambiental muy evidente. Thank God for the Church of Fruit! Thank God for the Al final sí nos dio tiempo de ir a un taller y nada más y nada menos que Quantum Flow Activation con Juanpa Barahona y Regan Healer, que nos dejó completamente activados y renovados para el atardecer. Una de las razones por las cuales Envision es tan ganador es porque la playa está a 2 minutos a pie del lugar donde se hace el festival. Entonces el acceso es inmediato. Aquí en la playa, especialmente ya cuando baja un poco el sol y el calor, se llena de actividades lindísimas. Hay gente bailando, hay círculos de tambores, hay gente haciendo arte. Hay un grupo de static dance acá con un DJ. Hay gente nada más despidiendo el día, es rajado, o sea, el feeling acá es hermoso y esa es la ventaja de tener la playa tan, tan cerca. ¿Qué estás haciendo aquí, Estefanía? Envision inicialmente me invitó para dar unas charlas porque estaban interesados en saber cómo se hacían festivales accesibles. Entonces yo les propuse que por qué no invitábamos a personas sordas al festival para que ellos mismos dieran el feedback más allá de la información que yo les podía dar. Y ellos accedieron, entonces estamos acá. Yo di un taller y una charla, bueno, participé en un panel y una charla y estamos con un grupo de personas sordas explorando cómo poder hacer el festival accesible. ¿Cómo fue la experiencia para ustedes, para esas personas? Ha sido como impactante porque normalmente no se ni cuesta conseguir interpretación para un concierto, entonces ya todo un festival es como abrumador, pero han disfrutado mucho la experiencia y también han estado como aprendiendo cómo disfrutar la experiencia. Y que incluso para mí como intérprete, es la primera vez que interpreto en un festival, o sea, de quedarse de varios días, de acampar, de estar como juntos y todo. Entonces para mí también ha sido un proceso de aprendizaje. Una de las razones principales por la que la gente va a Envision es la música, los espectáculos, los shows en la noche, los DJs. Y realmente es una experiencia surreal estar en medio de la jungla con sonido y espectáculo de clase mundial, con DJs y artistas increíbles tanto de adentro como de fuera de Costa Rica. Sin embargo, una de las cosas que más me gustan es ir caminando por las tarimas y descubrir artistas nuevos que no conocía. Así nos topamos con DJs como Ameme, con artistas como Nagaf Dagan y con cantautores como Uria Sur, que ahora se han convertido en nuestros favoritos. Y por supuesto, disfrutamos demasiado la música y las presentaciones de artistas que ya conocíamos como Rodrigo Gallardo y Bonobo.
ya de vuelta en la ciudad y extrañando desde ya Huita y el Envision Festival. Para mí se ha vuelto como un ritual de inicio de año. He ido desde el 2013 todos los años y siempre voy con mi mejor amigo y con su novia Vicky y también pues ahora con Lily. Y se ha vuelto para nosotros también como un espacio para conectar no solo entre nosotros, sino con esta increíble comunidad que ha venido creciendo con el tiempo. Quería hacer este video para mostrarles en Envision desde una óptica un poco distinta a lo que siempre se ve en las noticias, a lo que la gente ve desde fuera y juzga, y que se den cuenta que es más que un festival con muy buena música, muy buen espectáculo. Por supuesto que lo es. La gente lo ve desde afuera y dice, bueno, no, es un festival de hippies. Y sí, claro que hay hippies. O no, es que es un festival de puros gringos. Y sí, claro que hay muchos gringos y también personas de otros países. Pero hay mucha gente también de Costa Rica que cada vez va más y más. También que sepan que es un festival no solo de espectáculo, de música, de fiesta, aunque es muy buena fiesta, sino que también tiene que ver con un cambio de conciencia, con la manera de ver el mundo de forma distinta y de imaginar o envisionar una sociedad diferente con posibilidades distintas. De eso se trata, como de inspirarse, de retarse, de aprender. Y Envision, como se dieron cuenta, tiene muchísimos espacios de crecimiento personal, de transformación interna y también inclusive para explorar nuevas ideas de cómo movemos esta sociedad hacia un lugar más positivo. Por eso a mí me encanta, es un festival para mí como ningún otro, lo disfruto muchísimo. Y si ustedes pues están viendo este video y les gustaría ir el otro año, el 2024, la recomendación es que estén atentos a las redes de Envision, principalmente el Instagram. Síganos porque por ahí pues dan todas las noticias, actualizaciones y también pues salen a la venta las entradas y demás para el otro año eventualmente. Si no lo han hecho antes, suscríbanse al canal para más contenido y síganme en Instagram como René Montiel. Gracias por ver y nos vemos muy pronto. Chao.